Muy buenas, bienvenidos un día más a Corre Carmela Quechove. Aquí estamos dispuestos a hacerles pasar un rato agradable con unos contertulios magníficos. Tenemos, por ejemplo, al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Muy buenas, señor presidente. Encantado de estar aquí. Al embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez. Muchas gracias por el trabajo. Al senador Manuel Fraga. Vaya comenzando, señor amigo. Al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. Muy buenas, Pablo. Entre otros muchos. Hoy no está aquí con nosotros el sabio d'Arteiso, Arsenio Iglesias. ¿Y por qué está ausente? Por razones que explicaremos la próxima semana. Es un secreto, querido amigo. Secreto de Estado, don Manuel. De aquel a pico calado, queridos amigos. Ni media palabra más. Cuidado, sí. Cuidado, es impactante esto. Naturalmente que sí. Silencio absoluto. Faltaría menos, hombre. Pero sí que tenemos algo importante que comentar en Corre Carmela Quechove. Y luego, ¿De qué se trata? Algo que comentar y algo que celebrar. Por fin, después de 4 años, el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Una sentencia que ha supuesto, señoras y señores, un éxito para el gobierno, Portavales. Aleluya, digámonos todos, aleluya, porque desde luego les ha llevado su tiempo. Pero más vale tarde que nunca, Bon. Además, nunca es tarde si le pichas buen. Eso es verdad, hay que reconocerlo. ¿Lo que, Portavales? ¿Qué más vale tarde que nunca? No, eso de que nunca es tarde si la picha es buena. Todo está bien, Portavales, pero permítanme decir a la gran familia de Corre Carmela Quechove que yo valoro muy positivamente la sentencia del Tribunal Constitucional, porque demuestra que el gobierno tenía razón cuando afirmaba que el texto del estatut era constitucional y que el Partido Popular no tenía motivos para denunciarlo. Dale a tu cuerpo estatuto zapatero, dale a tu cuerpo estatuto esvilguero. Gracias. Dale a tu cuerpo estatuto zapatero. Gracias. ¡Ay, zapatero! ¡Ah! Impresionante. ¿A usted le gustó la sentencia del Constitucional, señor Rajoy? No te molles, Mariano. Tía defensiva, prudencia, que se cantan los papas elegidos. No, perdone, señor Portavales, pero yo no voy a opinar sobre esta ni sobre otras cuestiones conflictivas. Bien falado, Mariano. Gracias. Dale a tu cuerpo estatuto, Mariano. Dale a tu cuerpo estatuto muy temprano. Dale a tu cuerpo estatuto, Mariano. ¡Ay, Mariano! Ya empezamos. Bueno, a ver qué dice Santiago Carrillo. Sí, señor Carrillo. Saludos cordiales a todos. Yo comprendo que el señor Rajoy no quiera decir nada porque no querrá reconocer que la sentencia del Constitucional es una tremenda derrota para el PP. Y la verdad es que han perdido por goleada. Para el Partido Popular, la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido una derrota humillante, don Santiago. Una goleada de escándalo, Santiago. Una goleada de escándalo. Sin la menor duda. Dale a tu cuerpo estatuto, Santiago. Dale a tu cuerpo estatuto, eres mago. Dale a tu cuerpo estatuto, Santiago. ¡Ay, Santiago! Cada vez les queda mejor, hay que reconocerlo. Bueno, a ver qué nos dice el honorable Jordi Pujol. Adelante, por favor. Saludos a la gran familia que aprobó el Estatuto de Cataluña. Pues es un traje que los catalanes no habíamos hecho a nuestra medida. No sería su, querido amigo, porque de aquella llegaría en un retaliño pequeño. Bueno, los recortes del Tribunal Constitucional, aunque sean pequeños, pues hace que el estatuto nos apriete y nos incomode, Dale a tu cuerpo estatuto honorable, dale a tu cuerpo estatuto es rentable, dale a tu cuerpo estatuto honorable, ¡ay, honorable! Muy bien. ¿Opina lo mismo Carol Rovira? Para mí, Portavales, el estatuto es como un braslip que ya me quedaba pequeño. Y ahora con el recorte del Constitucional me resulta tan estrecho que se me mete en la regaña y me hace daño en el ojete. Y francamente no me gusta esto. No le va, en definitiva. No me va. Dale a tu cuerpo estatuto carodete, dale a tu cuerpo estatuto sacañete, dale a tu cuerpo estatuto carodete, ¡ay, carodete! Bueno, a ver qué nos dice el expresidente José María Aznar, por favor. Usted, señor Portavales, que es
buen periodista, inteligente y sagaz. Hombre, muchísimas gracias. Lo soy y mucho, señor Aznar. Es usted muy perspicaz, desde luego. Lo he sido siempre, Portavales, desde pequeñito. Se le nota, señor Aznar. Pues bien, mire, usted es un periodista extraordinariamente inteligente y sagaz. Muchas gracias, muchas gracias. Se habrá dado cuenta de que el Estatuto de Cataluña fue un lío de socialistas, en el que se metió el actual presidente del gobierno. Y fíjense bien en esta frase, que es una de mis genialidades. Ha llevado a España a una profunda sima jurídica y política, afortunadamente resuelta por el Tribunal Constitucional. Una sima, desde luego es una frase profunda. Genial, absolutamente genial, Aznar. Una frase digna de su mente prodigiosa, Aznar. Después de esta genialidad, añadiré como regalo a la gran familia de Corre Caramela Quechove 3 puntos más, con lo que concluiré mi lección magistral por hoy. Ilústrenos, ilústrenos, Aznar, con su portentosa sabiduría, hombre. 1. El estatuto no estaba cepillado, como habían dicho los socialistas tras el trámite parlamentario que redujo las pretensiones iniciales del Parlamento catalán. Hombre, algún pilito tenía. 2. El estatuto era una pretensión antijurídica de modificar la Constitución por la puerta de atrás. Ya. Bueno, un ataque y sorpresa purrita a guardia, ¿eh? ¡Qué cabronazos los socialistas! Y 3. Ha quedado aprobado que el recurso del Partido Popular debía presentarse por responsabilidad, por lealtad y compromiso con España. Dale a tu cuerpo estatuto, Aznarillo. Dale a tu cuerpo estatuto y dale brillo. Dale a tu cuerpo estatuto, Aznarillo. ¡Ay, Aznarillo! Bueno, y cerramos esta rueda de intervenciones con Felipe González. Hombre, hombre, el gran Felipe. Ni Felipe II, ni Felipe el Hermoso. Tú, Felipe González, eres el Felipe de mi vida. Muchas gracias. Saludos cordialísimos a la gran familia de Corre Carmela que suele por ser lo siguiente. Dale a la nariz detrás de las orejas como a los conejos. Gracias, Paco. Hay que ser muy obtuso para decir que el presidente Zapatero ha llevado a España a una profunda sima jurídica y política, afortunadamente, resuelta por el Tribunal Constitucional. Cuando a la vista de la sentencia se puede decir, por tanto, con rotundidad, que la valoración y el juicio de constitucionalidad que hicieron el Congreso y el Senado acertó en un 98% por concejal. ¡Felipe! 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 Despedimos a Felipe González, dejamos el estatuto y ahora les pido que centren su atención en esta hermosa estatuilla de madera que durante todo el programa tuvimos sobre la mesa. Es que me dan ganas de besar. Tampoco se pase, por favor. Aparte, he dejado la marca. Es la realización plástica, material, artística, de un premio que lleva el nombre de uno de los grandes cómicos del cine mudo. ¿Quién es? Lo voy a decir, porque era el cine mudo. Harold Lloyd. Hombre, excelente cómico. Voy a dar que estatuilla en la cabeza. Un gran gimnasta, ¿eh? Fantástico, sí, sí. Bueno, a Roberto Vilar, antes miembro del dúo cómico Tonechos, el miembro mayor, el miembro más grande, el miembro de mayor tamaño. Creo que me estoy liando. Sí, lo hay tanto. Sí, Portavalle, se está liando. Diga componente. Y no se complique con el miembro. Pero tiene usted razón. Jamás, a veces, en esa apariencia se engaña. Tiene usted razón, señor embajador. Empiezo de nuevo. A Roberto Vilar, el que fue uno de los componentes del dúo cómico Tonechos. Iquilicuá. Y ahora, si quiere, puede decir, el más alto de los dos, que queda usted la más difícil. Bueno, sí, también es verdad. Bueno, pues a Roberto Vilar, antes Tonecho mayor, ahora presentador de Land Rover en la televisión de Galicia y organizador del Festival de Humor de Sobe, le gustó desde niño el cómico Harold Lloyd. Y por eso este premio lleva su nombre. Muy bien. Un gran acierto, sin duda. Bien, bien. Pues bien, el pasado sábado día 3, durante la celebración del segundo Festival de Humor de Sobe, se entregó el premio Harold Lloyd de Humor a Corre Carmela Quechove y don Manuel Fraga fue quien tuvo el placer y el honor de recogerlo. Perfectamente, amigo Portavales. Quiero felicitar a los organizadores del festival, aunque asistieron 1.500 personas
es que constituye un éxito artístico extraordinario con la situación de Edu Soto, Luis Ceras, Cantarina de Arribullo, Manquilla, David Zamora, presentados por Roberto Vilar. Enhorabuena. O premio entregó o alcalde de Xove de Betio Salgueiro, home con gran sentido de humor. ¿Qué? Ven. Muy emocionado. E despois de hacer o contei que a notificación do pobre coincidiu con Tabio Cabo de Lado inesquecible López de Alba, e dediquei a súa memoria por tantas horas de vivencia compartidas, e tamén a don Santiago Rey Fernández La Torre, que por certo é quen paga e poga pasta para que nos tentemos dibuixar un sorriso nos beizos de toda esta boa xente. Muy bien, no, muchas gracias. Bien, es un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Roberto Vilar. Muchas gracias por este premio.